¿Cómo conocisteis ese evento? Yo lo dijo una vecina que pasaba por aquí al circo con los niños. Sí. Y como sabes que estamos necesitados, dice, pues pásate por allí que me he enterado de esto. Digo, pues mañana mismo voy. ¿Sois aquí del barrio? No, de San Fermín. De San Fermín. De San Fermín. Qué bien, muy bien. Y digo, pues voy ahí, y se lo dice ya aquí a las amigas. Y dice, pues yo también voy, ¿vale? Venga, vale. Sí. Es que no nos llega la pensión. No, no, está muy mal. Se lo come todo, los pagos los gustos de una casa. Se lo come todo. Y digo, bueno, pues todo lo que podamos llevar a casa, hija, bueno, por lo menos para ir tirando. Por supuesto, está muy bien. Luego nos vemos, voy a seguir. Gracias. Hasta luego. Muy amable, hasta ¿Has visto lo que están haciendo ellos en la mesa? Sí, pues. Vale. Si no, hasta que no se acabe, no se mueve de aquí. Aquí te quedas. Hombre, mientras hayan patas, seguro que no se mueve nadie. Ahí va, está todo. A ella. Pedro, un dica. Pedro, ¿qué es para ti la performance? Pues para mí la performance. Definiéndola en cuatro puntos básicos, un espacio, un tiempo en el que sucede, ya sea histórico temporal o ya sea un tiempo de desarrollo, un cuerpo o al menos una presencia, aunque esta sea por ausencia, y una intención. O sea, una performance en lo que está haciendo esta familia aquí, que ha llegado hasta Matadero a rellenar una cartilla para llevarse una bolsa de patata. Ellos, yo considero que ya están haciendo una acción. Invierno, informemos, no pasemos frío. El patatero ha venido a su ciudad. Hacer 10 al otro. Toma patata. Patata gratis y fresca. A las 12 del mediodía, aquí en la plaza del Matadero. El hombre de la carne queda igual al final ha venido y se acaba chorro yo. El hombre. Pa, pa, ta, 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 ta.
tu trabajo personal, la relación con el público? Muy importante, porque yo la herencia que tengo, los estudios que hice son de ciencias de la comunicación. Entonces a mí lo que me interesa son los canales de comunicación que se establecen dentro de la obra de arte. Y por ende la mayoría de mi trabajo gira en torno al arte de acción o la performance, con lo cual tanto la participación pública como cualquier código, canal, mensaje, es decir, todo lo que tenga que ver con la estructura de la comunicación es realmente lo que me interesa. Este es el rap de patatero. Este es el rap de patatero. Mientras el negro mira al patatero, baila el patatero. Patatero, este es el rap de patatero, y está espero el rap de patatero. Vamos a ver, ahora sí que estuvo otra vez. Este es el rap de patatero. Este es el rap de patatero. Ya tenemos la primera canción para el disco del patatero. Vamos a financiarlo con las patatas. ¿Cómo funciona en tu trabajo el contexto? Explícanos un poco la acción de hoy y así introducimos un poquillo lo del contexto. Vale, pues mira, la acción de hoy consiste básicamente en repartir patatas, racionándolas como con una cartilla de racionamiento que además se cumple en 50 años exactos de la desaparición de la cartilla de racionamiento de alimentos que había en la Guerra Civil. Y de alguna manera el hecho de hacer esta acción es porque el contexto histórico social y el contexto económico, la tensión que se vive en el ambiente, creo que tiene muchísimo que ver con aquella época, porque si bien no la viví, también tengo testimonios de primera mano que así me lo dicen, ¿no? Es que de la otra no me termino de fiar. La voy a dejar aquí enchufada mirando para acá, pero no sé ni si estamos en el aire. No, está ahora mismo está colgado, ¿no? Hola. Sí. Lo tienes en el espacio. En el espacio público. Al final yo creo que está. Sí. Por aquí en el apartado, que pone espacio público y te lo explico. Muchas gracias. Aquí estamos apuntando todo. ¡Joan, buenos días! Cartillas. Hombre, hay gente, ¿eh? Joder, pues bueno. Tú ni dos si hay gente. Qué bien. Van acciones por la calle. Poca Hola. Broma. Una patata. Poca broma. Gracias. Buenos días. ¿Cuántas cartillas traes? Solo uno. ¿Solo uno? Vente conmigo. El patatero. Bueno, gracias. Buenos días. ¿Eres tú? ¿Aquí? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Pedro, yo le diría que no pusiera el número. Vale, pero de todas formas no te preocupes. Porque están todos mal. Muy bien, gracias. ¿A ti? Es súper interesante, Isa, cómo de aquella mesa a esta, de repente se tergiversan los números. La burocracia pura y dura. O sea, impresionante. Es la burocracia pura y dura, en 5 metros. Y lo estamos haciendo todo a mano. De allí a aquí vienen los números cambiados, increíble. Todos, no hay uno bien, ¿eh? Pero eso también pasa en el gobierno. Sí, claro. ¿Va todo bien? ¿Qué patatero? Sí, patatero me mola. Sí, patatal. Patatero. Un abrazo. Patarro. Ya lo veo. Mira, te van a hacer una fotito. Una foto. Anda. Qué bien, una foto. Ahora. Anda más para allá.
Ya tengo un nuevo sonido. Salió una buena de ahí. Una buena chica. Por eso que una es como un reclamo. Crece la cola, baja la torre de patatas, la gente se va feliz. Ya ha llegado el patatero está aquí. Llévate todas las patatas gratis aquí en el patio del matadero. ¿Dónde vamos? Ah, por aquí. Sí. No. No me la da de... Claro, por supuesto. ¿Y dos? Globedia, TAC, Abbas. Muchísima gente, muchos colectivos. O sea, de hecho el proyecto reza así, ¿no? Es casi un memorándum, ¿no? O un pequeño, digamos, una pequeña declaración de principios, ¿no? O manifiesto en el que invito a participar a la gente y lo a repetir. O sea, lo ha hecho el patatero, lo hemos hecho todos. Leire, ¿tú vas a cocinarlas? No sabe. ¿Cómo te gustan las patatas? Mira, papá. Fritas. Bueno, las puedes pelar, ¿no? Hola chicos. Aquí trabajo es
siempre la comunicación. A mí me interesan los canales de comunicación, es decir, los procesos de comunicación dentro del arte y la participación pública. La participación pública, pues desde artistas, hasta gente que no es artista, hasta colectivos. Es decir, sumar fuerzas para poder hacer otro tipo de acciones que una persona sola no podría. Sí, el tema del ego del artista. Mira, yo creo que en el siglo XXI, donde los movimientos son grupales, donde se tiende a un individuo social porque se conoce con mayor fuerza que un individuo normal o natural, el egoísmo del artista romántico de Torre tiene que desaparecer, porque es que es imposible hacer nada y porque no merece la pena. Si una acción... Si una plataforma como esta, como Acción Más, que es una gran plataforma prácticamente a nivel mundial, si un centro como este, que es Matadero, que es referente nacional, si yo hubiera intentado hacer una acción para que mi ego y mi nombre quedara por los tiempos de los tiempos, no habría conseguido ni hacer una buena acción, ni habría conseguido este tema. Y generalmente siempre pienso así. O sea, es mucho más fácil hacer las cosas entre todos, aunque nadie se vanaglorie. ¿Me comprendes? Porque al final es más fácil conseguir cosas. Igual yo continúo trabajando porque no me vanaglorio en este tipo de cosas. Y porque realmente no me interesa decirle a nadie lo importante que soy, porque no soy importante, soy una persona más con un trabajo de más. ¿Me comprendes? Que seamos un montón y que podamos dar las 2 toneladas aquí, ¿no? Que una idea se pueda llevar a cabo. A mí el nombre me da lo mismo. Yo con pobre vivir de esto... me conformo. Solo que me quieres ver la cara. Sí. Porque sabes que yo soy más bonito que lo que es. Sí, por favor. Con la voz la tienes que ver, hombre, por el amor de Dios. Ah, señora. Luce la cara y con lo guapo que eres, hombre, con lo guapo que eres, con ese saco, vamos, vamos, vamos. Vamos, que vayas ahí. Vayas ahí. Pero el cambio entonces... No, 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 para nada. Eso, para nada. Para hay 2 toneladas. ¿Qué es eso? Claro. Hay que firmar la cartilla. Sí, efectivamente, ese es el rollo. Lo mismo del matadero. Repartición de patatas gratis. Pues es una acción contra el hambre. Así que, aunque no necesitéis 1 kilo de patatas, solo para llenar aquello. Que son 2.000 kilos de patatas y bueno, el domingo tenemos unas horas en el matadero para repartirlos en el patio central. Así que, cuanta gente quiera ir, cuanta gente necesite comer patatas. Y... patatas gratis este domingo en el matadero. Nombre solo. El barrio le da. Antonio de Peña. Hay que escribir. Patatas gratis este domingo. Mira, patatas gratis, esto lo mismo en el matadero. Ah, vale. Entonces está guay. Sí, está bien. Bueno, no te cuento que una. Hola, bueno, es como un poco excesivo. Bueno, mira, aquí tienes patatitas y aquí tienes información de Acción Madrid. Mira, estamos a la vuelta para que no haga la verdad. Ahí está.
to me. Show me how love should be. Don't let go. Del mundo, porque claro, lógico preguntar. Sí, hombre, la gente no regala, hoy en día no regala a nadie nada, menos nosotros. Ah, sí, artística. Para cosas, bueno, porque como han hecho aquí los artistas que han hecho aquí esto, que son muy bonitos, que estuvimos viéndolo, lo de esto, oye, me parece estupendo. Pues esto es una acción artística más. Ah, sí, pues eso me parece. Es un intento de concienciación hacia la gente de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Una vuelta casi a la partida de racionamiento y hacer cola para recibir un par de kilitos de patatas. Para que esté mal. Para que le demos un poquito de vuelta a nuestro resultado. De eso se trata. E información de lo que es Acción Madrid. Gracias. Hola, buenos días. Aquí tenéis las bolsitas de patatas. ¿Y qué? Y aquí tenéis información de lo que es Acción Madrid. Ala, aquí va solo tres, pero vaya. Te regalan dos toneladas de patata el domingo a las 12. En Matadero. ¿Pero qué? Ahí enfrente, en la plaza, a las 12 de mediodía. ¿Cómo en la plaza? Usted entre, cruza el río, sí, entra en Matadero. A ver, vayan pasando. Bueno, gracias. ¿Qué hay? Hola. Pues entonces, mira, estamos a una. Y mira, yo
Hola, buenos días. Aquí, para unas buenas tortillas. Hasta luego. Yo soy un estudiante. Nunca hayas hecho una tapa de la toma, el Matadero, Madrid, el domingo a las 12 del mediodía. 9, 8, 12. Habrá que unir a una bolsa. Ah, ya tenés aquí todo. Mira, esta bolsa es Matadero, mira. Llévese las patatas el domingo gratis a las 12. Patatas en el Matadero gratis. Llévesela, señora. Comuníqueselo. Patata. ¿La última? Ahí abajo hay una pocha, la estoy viendo, debajo del pan. Sí, pocha. Pocha. A ver. Bueno, a ver, no sé. ¿Hacemos una bolsa de esto o rellenamos? Ahí queda una. Mira, ahí quedan para rellenar. Vale. Las pochas. Estas son buenas. 12, gratis en el Matadero. El domingo a las 12 en el Matadero. Basta ya del hambre. ¿Irá usted a recoger sus patatas? ¿Irá a recogerlas? Que no creo que pueda ir, ¿no? Bueno, pues déselo a alguien que lo necesite. Tengo a mi mujer enferma y no creo que pueda ir. Pero que el Matadero he tirado 40 años comprando allí carne. Ah, cuando era Matadero. Bueno, pues déselo a alguien que lo necesite. Se acabó el hambre. ¿Qué zona viene? Depende de lo que yo luego registro ahora. Aquí los números, todos los números van mal. Ajá. A él. Joven. Buenos días, a mí mismo. Hola. Venga, vamos allá. Una, dos y tres. Al escondite, inglés. Venga, una. ¡Qué bien, bien! Empezó a hacer dos patatas. ¡Hombre! Pues no lo sabíamos. Y le dice usted a los políticos cuando las vea que esto se la da el patatero. Ah, muy bien, hijo mío. Muchísimas gracias. Que Dios lo pague y que se os arregle todas las cosas. Que ve, hija mía, si la vida está muy achucha. Buenos días. Me gustaría ir para verte. ¡Ha llegado el patatero! ¿Cuántas patatas quiero? ¿Cuántas patatas me llevo el domingo en el Matadero? No. Señor, coja, ha llegado el patatero. El patatero. Y es una acción que entra dentro del espacio público. Es una acción de protesta. Estamos repartiendo 2 toneladas de patatas gratis porque hay 2,2 millones de personas en este país que ya no comen. Es un toque de atención a los políticos y sobre todo es traer a un centro de arte contemporáneo a gente que no vendría de ninguna otra manera. Porque usted puede que sí venga, pero yo le aseguro que la mayoría de los que han aparecido aquí esta mañana es probablemente la primera vez que lo han pisado, que vivan aquí. ¡Ha llegado el Matadero! ¡Patata gratis en el Matadero! ¡Patata gratis en el Matadero a las 12! Ha
Aquí, en el patio del matadero, ha venido la abuela, ha venido el abuelo, ha venido la tía, ha venido la hermana, ha venido todo el mundo a recoger sus patatas, porque ahora es que queda un montón de cerros de ellas para que vengan a recogerlas aquí en el matadero, porque seguiremos montando la que queremos con el patatero. ¡Patatas gratis el domingo en el matadero! ¡Ha llegado el patatero! ¡Patatas gratis! Vale, el domingo te espero en el matadero. Mi mamá, no. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo tal vas, patatero? Bueno, la gente quiere patatas, pero no las quiere gratis. Pero toma, mira, patatas en el matadero el domingo gratis. Las cosas. Pero hay que estar atento porque si no, a la gente que le interesa uno se pierde. Ya me queda un poco. Patatas gratis el domingo. Y el de la. Qué crack. Vale, te espero ahí el domingo, ¿eh? Me cayó el cinturón. Reparto de patatas gratis este domingo en el matadero. Patata, 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 patata. ¡Olé! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vaya banquetes! ¡Vaya banquetes! Se contagia el pataterismo. El pataterismo se contagia. Muchas gracias. Me ¡qué bueno! No.